Y bueno, amigos, bienvenidos a Cofea TV. Este es un canal en donde estamos intentando hablar de cafés especiales, pero nos estamos concentrando en la producción del grano de café. Durante los pasados 4 años, nosotros hemos estado visitando Colombia, hemos visitado México, hemos visitado Guatemala, tratando de conocer más a fondo los procesos y lo que tiene que hacerse para poder conseguir una buena taza de café en nuestra mesa. Nos hemos podido percatar cómo dentro de una industria multibillonaria como la que es la del café especial, desafortunadamente aquellos que más trabajan, aquellos que de sol a sol, llueve, truene, relampaguee, se están esforzando al máximo por sacar la mejor calidad de café. Desafortunadamente son esas personas las que menos ganan en este proceso y en esta industria. El café se vende en la bolsa de valores y por ello en estos momentos los precios que está recibiendo un caficultor por una libra de café es $1.40 la libra. Eso ni siquiera da para cubrir los costos de producción que conlleva poder sacar una buena taza. Este es un mundo multibillonario. Aquí se procesa el café y son los intermediarios y aquellos quienes lo procesan los que están ganando más en esta industria multibillonaria. Personalmente hemos comprado libras de café en los Estados Unidos, donde pagamos hasta $20 por una libra. Y sin embargo, el caficultor, ese que le toca subir las cuestas con un bulto de 75 kilos, eso son 150 libras al hombro, para poder llegar ese café a su destino, al beneficio, esa gente no está ganando ni siquiera para poder sobrevivir. Entonces, la idea nuestra en Cofea TV es poder compartir con ustedes esas historias, para que ustedes vean las caras de esas personas, para que ustedes puedan, dentro de su posibilidad, comenzar a sensibilizarse y a entender que la vía para nosotros poder ayudar a un caficultor es a través de nosotros comprar y consumir café especial. Que vayamos a tiendas de cafés especiales, que preguntemos a nuestro barista, a nuestro tostador favorito, ¿qué tipo de trato le están dando al caficultor? Porque la idea aquí es de que ellos puedan ganar una vida digna, un sueldo digno. No tienen prestaciones, no tienen cesantía, no tienen seguros médicos, no tienen una pensión cuando se jubilen que pueda ayudarlos a ellos a salir adelante. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ayudar nosotros a que esto sea un poco más justo? Si no vas a una tienda de café, te invitamos a que vayas conociendo los métodos, todas estas delicias que se están sacando de un café, porque en resumidas cuentas, para nosotros como consumidores, es tan fácil como buscar un grano, molerlo, echarle agua caliente, o si ya está molido, ponerlo para que se pueda sacar una buena extracción del café. Para ellos esto significa muchísimo más. Así que los invitamos a que vengan hoy con nosotros a conocer episodios que les van a ir acercando y a conocer más a estas personas honorables, trabajadoras, que día a día dan lo mejor de sí para darnos a nosotros, los consumidores, el mejor café. Yo soy Mariquí y esta es Cofea TV. Seguiremos informando, ¿eh? Sigan con nosotros. Dos años atrás, Cofea TV tuvo el privilegio de conocer en la Feria de Expo Especiales, hoy en día se llaman Cafés Especiales de Colombia, la feria más grande del país y yo diría que de Sudamérica también. Esta feria tuvimos la fortuna de conocer a directivos de café
de la Asociación de Cafés Especiales Café Salomón. Estas personas, a través de mi amiga hoy día y anfitriona Ana Gloria Rodríguez Triana, por ellos tuve invitación, por ella he tenido invitación aquí a Bruselas Huila. Esta es mi segunda visita. Y a través de estas visitas, yo y el equipo de Cofea TV ha podido constatar de primera mano todo el esfuerzo que esta mujer hace y realiza diariamente, no solamente para liderar un equipo que pueda sacar la mejor calidad de café. Ella trabaja con 80% de su mano de obra de mujeres caficultoras, mujeres fuertes que están tratando de sacar adelante sus familias, tratando de dar lo mejor para poder recolectar el mejor grano posible. Ella también está viendo los frutos de esa labor. En 2 años le ha metido el todo, el 300%, no vamos a decir ni siquiera el 100%, el 300%. Y este año ese 300% ha dado frutos, porque este año se la ha reconocido como la mejor empresaria del municipio de Pitalito, en Huila, Bruselas. El departamento del Huila la reconoció a ella y a otras mujeres caficultoras como empresarias de empuje. Todas estas labores están dando fruto. Así que me honra poderla incluir entre mi grupo de amistades. Quiero que la conozcan más a fondo. El año pasado vinimos a conocer de primera mano sus procesos de fermentaciones y de lavados de café, pero este año queremos que conozcan otra parte, la parte del liderazgo, la parte humana de una mujer excepcional y fabulosa. Mi nombre es Ana Gloria Rodríguez Triana, tengo 52 años, llevo viviendo en esta zona hace 28 años, con la misma experiencia en café. Hace 4 años empecé a implementar procesos para cafés especiales en mi empresa cafetera. La finca mía se llama Finca Villa Valentina, Los Cedros. Estoy ubicada en el corregimiento de Bruselas, municipio de Pitalito, departamento de Huila y país Colombia. El mayor productor de café especial. Como les contaba, yo llevo ya 4 años haciendo algunos procesos en mi empresa cafetera, porque quiero trabajar el tema del café especial. ¿Qué he implementado en mi finca cafetera? He implementado algunos lotes con unas variedades que dan muy buena taza, como por ejemplo el Caturu, el Borbón Rosado. Y también estoy trabajando fuertemente con variedad Colombia, que me gusta mucho por su producción y por su calidad en taza. Y este año empecé a cultivar el Castillo, que hemos descubierto que haciendo buenos procesos en Castillo también se alcanza muy buenos puntajes en taza. Mi mano de obra, el 80% son mujeres, porque la mujer es la que más le da la calidad a la recolección. Con ellas garantizo que mi recolección sea netamente roja. Por ejemplo, aquí tenemos un lote que le faltan como 3 o 4 días para nosotros poder hacerle la recolección, porque la clave en todo proceso de calidad es también la parte agronómica, también es la recolección. Entonces, el 80% de mis recolectoras son mujeres, también por darle la oportunidad a ellas de que tengan un ingreso extra en su casa, en su vida familiar. Además de una buena recolección, también contrato también mano femenina, porque en el beneficiario instalamos unas zarandas para que cuando llegue el café en cereza, ellas también me sacan todo lo que es el verde y el pintón, para garantizar que a beneficio va solo café
de cierto color, o sea, de unos 25, 26 grados gris, para hacer el beneficio. Bueno. Adquirí la tecnología Ecomil. La tecnología Ecomil es un proceso donde el beneficio se requiere de muy poquita agua y muy poquito la parte eléctrica, o sea, el ahorro es grande. Es un proceso ecológico porque ahí no hay ningún grado de residuo, ni la pulpa, ni la baba que se beneficia se va a desperdiciar, porque la pulpa la procesamos en compost y la baba también se seca, y también hacemos otro compostaje para reintegrarlo aquí a la tierra como materia orgánica. Eso tengo el sistema de secado, que es un sistema en bandejas donde garantizo de que el choque de calor no es intenso. El secado es un secado lento, donde ese café que va a entrar a ese tipo de secado es de 15 a 18 días. Entonces eso hace que los atributos del grano sean más concentrados y afloren más al momento de tostarlo y de catarlo. Les vamos a contar qué estamos haciendo aquí con las mujeres de nuestra asociación. En el sur de Pitalito llegó Nestlé, bueno, Nescafé Plan, ¿no? El programa se llama Nescafé Plan, y están asociados con Federación de Cafeteros. ¿Cuál es la idea de este programa? Hacer renovación de los cafetales con variedades resistentes. En este preciso momento estamos trabajando el Castillo Tampa. Entonces nos buscaron las asociaciones de las mujeres. Tenemos una asociación muy grande en Pitalito que se llama Las Chapoleras. Somos más de 300 asociadas al grupo. Y nos dieron ese programa, implementar 711,000 colinos de café para poder hacer esa renovación aquí en la zona de Pitalito. Somos varios núcleos, somos 12 núcleos en diferentes corregimientos. En Bruselas tenemos dos núcleos, en Huacacayo tenemos dos, en Pamate creo yo hay uno. Bueno, tenemos varios núcleos así, estamos distribuidas de tal forma de que podamos hacer un cubrimiento total de la zona de Pitalito para hacer este año la renovación. Esta renovación va hasta diciembre. La idea es que
este programa siga durante 4 años más. Entonces, le agradecemos a Federación y agradecemos mucho a Nescafé que haya tenido en cuenta a las mujeres, de que nos dé la oportunidad de que tengamos un ingreso más en nuestra casa. Buenos días, mi nombre es Jaime Humberto Barrio Rodríguez, soy agrónomo, trabajo en la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Pitalito. Y bueno, el motivo de estar involucrado en el proyecto Nescafé Plan con el Comité de Cafeteros y las Mujeres Chapoleras de acá del municipio de Pitalito es, digamos, colaborar en el tema de la asistencia técnica, de visitar los 12 núcleos que conforman esta asociación, los cuales están involucrados en el proyecto de Nescafé Plan. Nescafé Plan, lo que plantea y el propósito del proyecto es dar una renovación al sistema cafetero del municipio de Pitalito, donde se van a reemplazar cafetales que son, digamos, que para renovar el café por variedades resistentes a la roya, porque hay muchas variedades que son, digamos, susceptibles a la roya. Entonces la idea de este programa es darle esa renovación. El programa Nescafé Plan lo que busca es dar un apoyo, un incentivo al productor, donde le paga el 90% de los colinos del café, el productor solo paga el 10%. Entonces eso es lo que se está haciendo. Como asistente técnico de la alcaldía, lo que le estoy colaborando en el proyecto Las Mujeres Chapoleras es dándole la asistencia técnica, colaborándoles en el registro del vivero ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que es una, digamos, de los requerimientos que el programa les exige a las mujeres chapoleras. Entonces, pues desde la alcaldía queremos apoyar el tema de ayudarles en el registro, porque es importante para el municipio, donde las mujeres tengan su trabajo, se sientan, digamos, importantes en el sistema de cafetero, porque por supuesto que cumplen una función muy importante dentro del renglón del trabajo en el que es el café. Entonces, pues esa es la idea, apoyarlas y que ellas puedan tener su propio recurso y sus propios ingresos. Entonces, esa es la idea, apoyar a todo el sistema cafetero. Y las mujeres chapoleras están en todo el municipio, en diferentes, todos los corregimientos del municipio de Pitalito. Muchas gracias. Mi mayor preocupación en este momento son los precios del café. La verdad es que nosotros como productores no estamos recibiendo las ganancias que los intermediarios sí se lo están quedando. Nosotros somos los que producimos, nosotros somos los que cuidamos la tierra, los que cuidamos estas matas. Y eso es un sacrificio duro porque el trabajo es 6 días a la semana, llueva, trueno, relampague o haga sol. Está uno aquí porque las matas no dan tiempo y hay que consentirlas, hay que hacer las labores. Y ve uno que va a llevar su café a venderlo y son centavos lo que nosotros estamos recibiendo. Vemos en yo les quiero contar que mi empresa cafetera está certificada, pero no certificada por mí o para mí, está certificada porque una empresa que compra café en la zona dijeron un grupo de personas, venga cafeteros, yo los voy a certificar, pero ustedes me venden el café a mí. O sea, nosotros estamos amarrados a certificarse uno solo como empresa, como con su unidad cafetera, es muy costoso. Es imposible para uno. Entonces, de todas formas, a uno lo amarran las empresas, ¿sí? Lo amarran por un lado y el otro. Y realmente no es que compense toda la labor que hay que hacer, porque hay que ver la parte ambiental, que no contaminemos, la parte social, que sean los salarios justos para las personas, que tengan la dotación especial, que la adecuada para las labores de la finca. Y también, o sea, son tantos los requerimientos
que el sobrepeso que le dan a uno no vale la pena. Son centavos. Vuelvo y digo, son centavos. Entonces, porque en otros países una taza de café fácilmente puede valer $8. Y aquí no recibimos sino centavos, menos del dólar. Entonces, como productor nunca vamos a poder progresar, nunca vamos a poder tener una calidad de vida mucho mejor que la que el que se la está tomando el café o el que lo está transformando. No tenemos acceso a que nuestros hijos vayan a una educación superior, porque es que educar un hijo es costoso. Aquí en Colombia es costoso educar un hijo. El sostenimiento de otra ciudad, de la matrícula, eso le implicaría a uno vender su tierra para poder invertírselo al hijo. Entonces yo creo que es bastante injusto. El mercado del café no es un mercado justo para nosotros como productores, es un mercado injusto. No nos pagan realmente el esfuerzo que nosotros hacemos para que ustedes allá en el exterior se tomen una excelente taza de café. También tengo otra preocupación, y esa es una preocupación personal, es mi vejez. Nosotros como cafeteros no tenemos una seguridad social ni tenemos fijo una pensión. Nosotros no estamos calificando para una pensión, porque es que pagar seguridad y social es costoso. Sacar una mensualidad para poder pagar salud, riesgos y pensión, nosotros no, con los precios que tenemos de café, no lo podemos hacer. Entonces, se envejece uno y queda uno a la de Dios, porque no tenemos una seguridad para nuestra vida. Yo invito a todos los consumidores que les gusta el buen café, compren café especial. Compren café especial y cómprenos a nosotros los productores directamente. Quitémonos esa cantidad de intermediarios que hay entre usted y yo. Yo puedo venderle a usted directamente mi café. Necesito que haya un acercamiento. No quiero intermediarios de fulano de tal empresa. No, quitémonos los que se están enriqueciendo en medio y hagamos un buen trabajo. Usted me compra a buen, muy buen precio mi café y usted se lleva un excelente café para su casa o para su tierra. Invito a los tostadores extranjeros, invito a los turistas que vienen a nuestro país. No compren café, pidan café especial, producido por un cafetero, por un cafetero que ha hecho un buen proceso, que se sacrifica todo un año para que en 4 meses usted tenga de nuestra mejor cosecha, una taza de café en su mesa. Con mucho gusto, amiga María. Te quiero mucho. Mira tanto.